todo, viejón? Aquí estamos, mijote. ¿Y un matabote? Sí, pero se la sabe, mijote. ¿Cuántas lleva ya? Apenas vamos con la tercera, nomás que ve que no se ha llenado, man. Sí, aquí andamos. Para que no nos pegue el coronavirus, andamos chingándole. Sí, aquí andamos, mijote. Vamos con esta madre. No dice, un pinche golpe está dando ahí. Vamos, Carlillo, echándole. Todo, hijo. Queda de otra. Tiene poquita, pero tiene buen tamaño. Sí, viejo, pero sí. Tiene buen tamaño. Creo que va a ser la última esta. ¿Sí, no? Sí, porque no he llenado las otras. ¡Ay, Carlillo! Un poco de fútbol, porque si no, no rinde. Sí, sí. La lonchera ya anda aquí también, ¿no? ¿Mande? ¿Ya anda la lonchera? Sí, allá anda. ¡Ey! ¡Vámonos por horas, carnitos! Sí, mejor creo que por vas a salir mejor por horas. Sí. Esto, mayor domo, nomás ande mirando allá. Así pasa en ese trabajo, viejón. Hay días buenos, hay días malos. Sí, pero mientras tenga salud, no te va a gustarse, carlito. Eso sí. Mientras tenga salud, no te va a gustarse, pues ve lo que pasa en Italia y esas madres. Eso sí, cierto. Aquellas compras y tan. Pobre raza, ¿ves? No, tiene cuatro más. Miren, pueden ver. El mayordomo hasta allá anda. Mire. Ahí, mayordomo, para que vea el video y. ¿Qué pasa o qué? ¿Todavía está grabando? ¿Pasa? Dale. ¿Sí? Usted dale. Disculpa, avisa, viejón. No, porque no queremos bien video, pues. No, se preocupe, hombre. ¿Qué no quiere? Todo bueno. ¿Cómo acá hay pariente? Todo, viejón. Mira nomás que chulada de bola. ¿Y sí? Aquí el pariente, di. El lor este. Aquí el lor, aquí el viejón, aquí anda al 100. ¿Te pusieron a grabar por él? Perdón. Ey. Pues no hay aquí. No, tiene muy poco. Dale, viejo. ¡Vente para acá, chiringas! Espera, el otro camino. Quiten bien los papos de arriba porque ya nos quedó todos los papos, por favor. Ya saben quiénes son esos papos, hombre, para que hacen. Quiten bien los papos. Toda esa gente que nos. Parte en Facebook, en YouTube, aquí con nuestro compañero de trabajo que sí le hace también al trabajo también. Tiene poco, no tiene mucho, no tiene poquito, no tiene mucho, pero tiene buen tamaño. Y sí. No, hombre, pues ya no es que nos van a sacar allá en televisión. A ustedes que le caen porque si no, no va a llenar. Usted échale, hombre. Échale, no se preocupe, hombre. Muchachos, aquí saludos para todos los de California. Dios que nos acompañe y nos bendiga, muchachos. Y ya que echarle ganas, ahí está bueno. Vámonos, recio. ¿Cuántas cajas ya llevé? ¿Cuántas cajas llevo? Ajá. Yo llevo 5. Pues bien matado. Nosotros llevamos 8. Poco a poco. ¿Cuántas lleva usted, amigo? Y apenas llevo 3. Está bueno. Okay. Hombre, ya estamos, vamos.
veo que está tomando tequila. ¿1:31? ¿Cuál? 1:30. Bueno pues amigos, hemos terminado este video. Miren, así de sucio, miren cómo salgo. Y lo muestro ahorita a la luz. Lo muestro así pues que vean cómo sale uno aquí de la naranja. Porque dicen, a mí no me da vergüenza salir sucio de la naranja. ¿Por qué? Porque al menos hago, al menos es de trabajo. Y vergüenza es pedir dinero en la calle. Eso es vergüenza. Pero bueno pues amigos, ahorita no grabé mucho. ¿Por qué? Porque andaban con todo lo que daban, ya que los árboles no tienen mucho. Lo único que nos ayudó fue que tienen un buen tamaño la naranja. Así es que pues, miren, estoy andando con mi morral. Miren, para que vean. Ando con mi morral, miren. Estoy mojado, miren. Miren. Sucia. Ahorita hay muchas abejas y miren, tiene mucha, tiene harta flor. Miren, tiene harta flor lo que tiene Me da mucha cosa porque no sé, a mí mucho me siguen las abejas. Aquí está. Sí, pues que mucho piquete de abeja. Y la verdad, pues es algo que no sé. Yo no sé por qué mucho me siguen las abejas a mí. La otra vez me picó una para acá y se me hinchó el ojo. Algo, miren, para que vean que no es cierto, estoy bien sucio. Ahora también me voy a afeitar. Para que pues, vean al menos cómo se, miren, para que vean. Miren cómo tengo las manos sucias, miren. Para que vean que la raza, la verdad, aquí toda la gente, uno se arriesga sobre eso del coronavirus. Uno tiene que trabajar más por la renta, que ahorita ya llegó, ya se pagó la renta pues. Y pues mucha gente aquí es lo que platica y es lo que dicen, que pues ellos se están arriesgando porque la verdad mucha gente, yo sé que no sale de su casa, mucha gente está en su casa encerrados. Pero nosotros los campesinos, quiero que tengan en cuenta eso. Yo sé que a lo mejor muchos me van a criticar, que ya me traes hasta la mamáis de los videos, pero yo subo lo que yo quiero y subo lo que pues lo que me parece bien. Y así es que, como les acabo de decir, nosotros los campesinos, sea en el desaiji, sea la pizca de naranjas, la pizca de mandarina, sea la gente que trabaja en la lechuga, la gente que trabaja en muchas cosas, agriculturas, agriculturas. La verdad pues es gracias a nosotros que pues hay lo que haya alimentos en su mesa de ustedes, ya que lo que sea naranja, fresa, pues lechuga y pues mucho tipo de fruta, amigos, para que ustedes más o menos se den una idea. Ya ahorita tengo que llevar fruta, tengo que llevar un poco de naranja que me han encargado. Siempre me encargan naranjas y pues yo los llevo. Y fíjense que yo no las vendo, yo no se las vendo, y eso quiero que sepan. Yo no les vendo la naranja a la gente que me encargue. No quiero que piensen, ah, les venden. No, no las vendo, la verdad. Ahorita aquí nos están cobrando, ahorita ya subió lo de raite, nos están cobrando a $9 el raite, sea donde sea. Ahorita venimos a trabajar aquí al lado de Baiselia y pues es normal, es regular, a $9 el raite. Eso pues es lo que cobren, lo máximo. Así es que pues ahorita entramos a las 10 de la mañana, 10, creo que 10:30. Ahorita son las 2:11 de la tarde. Así es que pues ahorita ya estamos fuera del trabajo, ya estamos fuera de lo que ya trabajamos. Yo nomás me hice 3 cajones, no estuvo muy bueno este día, tenía muy poco. Lo único que pues como les digo nos ayudó fue el tamaño. Pero ahorita lo que voy, como les digo, voy a llevar un poco para que me han encargado la naranja. Y bueno, ojo, no las vendo,
no las vendo. Simplemente la gente que, pues, como dicen por ahí, se porte bien conmigo, yo las llevo y se las regalo. No las vendo, amigos, porque eso no está bien. Y este, y yo le doy gracias a tu corazón a toda la gente que me apoya, la verdad me aprecia. Y pues, así hace la cosa, amigos. Nosotros nos arriesgamos a esto del coronavirus. Es algo que la verdad sí, al principio mucha gente lo tomamos a juego y toda la cosa, pero ahorita estamos viendo que es algo muy triste y a la vez sí, la verdad, da miedo salir de la casa porque no sabemos lo que viene y a lo que nos exponemos. Y yo la verdad ahorita llego, me quito mi ropa, me baño y este, pues ya antes de abrazar a Yasmín. Pues bueno, yo creo que es todo, amigos. Ahorita pues ya no vamos para la casa. Yo creo que me voy porque el mayordomo, como vengo con el mayordomo, me raité. Yo creo que va a estar esperándome y Carlitos. Y ya, me va a estar esperando, pues. Así es que, amigos, pues yo les doy gracias de corazón a toda la gente que está conmigo. Gracias, amigos. Miren, a la verdad, muchas abejas. Miren, para que vean. Miren. Demasiadas abejas. En serio, demasiadas abejas, porque tiene flor, pero así andamos piscando. Bueno, pues, amigos, ya me voy, ya, lo único que ahorita, pues, ya es hora, pues, ni modo, amigos, pues. Así es que mi raza, saludos a toda la gente que nos apoya, y la verdad, pues, si tú eres uno de esos que no crees en eso, el coronavirus, pues, ni modo, amigos, pero todos cuídense, amigos, cuídense y protegen a su familia. Sé que es triste lo que está pasando y es algo muy de la patada, pues. Bueno, pues, amigos, me despido de todos ustedes. Así es que aquí les saludos, amigos de Trabajos de Campo USA. Si te gustó este video, no olvides de regalarnos un like. Y también no olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Así es que, amigos,